Amigos, buenos días. Tengo el gusto de recibirlos una vez más en este su programa Cocinando con Eugenio Santillana a través del canal 143 de Cable Más. Bueno, como se los prometí y como les dije, la idea justamente de este programa es que podamos hacer platillos muy interesantes de una manera muy sencilla. Hoy les voy a regalar una receta que son unas flores de calabaza rellenas, fritas en panko y acompañadas con una salsita de chile morrón rojo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a presentar los ingredientes que tenemos para que ustedes vayan tomando nota. Bueno, tenemos queso Philadelphia. Estos ingredientes primero que les voy a dar son los ingredientes con los que vamos a hacer el relleno. Entonces, tengo queso Philadelphia, tengo queso de cabra, tengo nuez, tengo flores de calabaza que las corté previamente, están lavadas y desinfectadas. Son las que las voy a usar para el relleno. Tenemos las flores de calabaza enteras, que estas flores de calabaza son las que voy a rellenar con la manga. Y bueno, y posteriormente tenemos el chile morrón rojo, que es con lo que vamos a hacer nuestra salsa, y los ingredientes que tenemos para empanizar. En esta ocasión utilizaremos panko, que es un ingrediente japonés, que es un pan molido agrio, que le da un toque muy diferente en el tema de la empanizada. No es el típico pan molido que todos conocemos, pero le da un sabor mucho más crispy, no jala tanta grasa. Bueno, tenemos la harina donde vamos a empanizar las flores para que jalen muy bien el huevo. Y por último tenemos la crema con la que vamos a decorar la espinaca y la albahaca, que también la vamos a poner en el relleno para darle un toque de frescura a nuestra mezcla. Entonces, bueno, yo tengo este tipo de batidora, pero ustedes en la casa con cualquier batidora que tengan está perfecto. Vamos a vertir el queso Philadelphia junto con el queso de cabra. ¿Qué nos va a dar el queso de cabra? El queso de cabra es lo que nos va a dar el sabor en la mezcla, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra nuez. Agregamos la flor de calabaza. Recuerden, amigos, como se los he dicho miles de veces, las recetas no son exactas, son meramente orientativas. Entonces, si ustedes sienten que a la hora de probar su mezcla le faltó nuez, le faltó un poquito de flor de calabaza, sin ningún temor, agréguense. Entonces, bueno, voy a acomodar mi batidora. Le voy a poner esta pala justamente me sirve para mover cosas un poquito más pesadas, porque el otro ingrediente que tenemos de gancho es como para hacer cosas con aire, o sea, hacer un merengue, batir líquidos. Entonces, bueno, lo único que voy a hacer es voy a mezclar mis ingredientes hasta obtener una pasta cremosa. Si se dieron cuenta, aquí agregué primero la mitad del queso, justamente para que no me fuera yo a pasar. Y ahorita sí que ya estoy viendo la mezcla, se las voy a enseñar. Le hace falta un poquito más de queso Philadelphia. Entonces, lo único es agrego el queso Philadelphia. El queso de cabra lo voy a agregar hasta el final porque es un sabor un poquito fuerte y a lo mejor a muchos de ustedes ahí en la casa puede no agradarles. Y entonces mejor que nos haga falta, y si no, luego cómo se lo quitamos, ¿no? Entonces, igual aquí estoy en la primera velocidad. Entonces, ahorita lo voy a apagar. Siempre un tip, siempre que vayan a probar algo de la batidora, la mayoría de nosotros tenemos un gran error, y es probar las cosas de los extremos de la batidora. ¿Y qué pasa? Que en esas partes de ahí se fueron quedando las cosas y nunca vas a ver igual como en el centro. Entonces se pueden equivocar ustedes a la hora de probar de la orilla, que pueden decir, a lo mejor no sabe tanto a nuez o no sabe tanto a queso de cabra. Pero esas partes son las paredes que solamente va embarrando la paleta y no tiene el sabor. Siempre se tiene que probar del centro. Entonces, tomen una cucharita, beban, y entonces ahí nos podemos dar cuenta que nos va a hacer falta
el otro tanto de queso de cabra. Entonces, vamos a terminar ya nada más nuestro relleno. Volvemos a poner la paleta y incorporamos el queso de cabra. Vemos que está cremando todavía mucho más nuestra mezcla, la está dejando tersa y nos está ayudando a mezclar todos los bien los ingredientes. Yo voy a agarrar un poquito más de albahaca, la voy a picar en trozos no muy finos, como les platiqué. Lo que nos va a ayudar la albahaca es a darle frescura a nuestra mezcla. A lo mejor se pueden preguntar, oye, ¿por qué le puso nuez? A mí la verdad siempre me gustan que la mayoría de mis platillos tengan esa parte como crispy, o sea, que pruebas las cosas y sientes como algo con lo que te entretienes en los dientes. A mí en lo particular es algo que me gusta muchísimo. Pruébenlo y van a ver cómo no me equivoco. Perfecto. Entonces aquí voy a quitar esta cuchara que ya utilicé, la voy a poner por allá y voy a retirar de la paleta todos los restos que tenemos. Aquí vamos a, nada más voy a justamente a retirar todo lo que se quedó en las paredes y por último con esta misma cuchara le voy a dar una pequeña mezclada para que se integren completamente las paredes con el centro de la mezcla. Entonces siempre es bueno, a lo mejor tienen el relleno, lo tienen hecho, ¿no? lo tienen en el refrigerador, o pueden avanzar justamente en el tema de las flores, las pueden rellenar, las pueden tener hasta congeladas y en el momento de su cena, un día, ese día en la mañana, las pueden bajar al refrigerador, el relleno toma consistencia y ya, únicamente después de en ese momento van a hacer el proceso de incorporar los ingredientes en la empanizada y van a freír y les queda una receta excelente. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es, voy a utilizar una manga. Esto se utiliza en pastelería, pero es una especie de cono que puede venir plastificada. Hay otras que son meramente de plástico. Si no tienen, lo pueden hacer con una bolsa. Ponen la bolsa, le quitan la esquina y lo pueden rellenar. Entonces, en este caso, tengo la manga, tengo la duya, ¿no? Tengo aquí para agarrar la duya, ¿sí? Entonces yo en este caso, como tiene el tema de la nuez, se lo voy a quitar porque muchas veces obviamente se quedan los pedacitos de la nuez en la punta de la duya y ya no pasa el resto de la mezcla. Entonces aquí voy a doblar mi manga. ¿Para qué? Para que puedan poner la mano así justamente y tengan soporte en la manga y no se les enrolle todo el... o no se batan más bien, ¿no? Miren, aquí estoy metiendo el relleno con mis mismos dedos, estoy haciendo que el relleno se quede dentro de la bolsa. Ahora, lo único que voy a hacer es levanto esa parte que doblé y voy a utilizar mis dedos para bajar la mezcla al fondo, ¿ok? Lo más que se pueda con mis dedos. Y una vez que ya lo bajé, entonces ahí donde quedó la mezcla, voy a hacer una vuelta y es donde voy a apretar para que la parte de la mezcla, no sé si me ven ahí en la cámara, justamente ya está saliendo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar después? Lo único que tienen que hacer, miren, la verdad es que estas, sobre todo estas flores de calabaza que vamos a rellenar, no se lavan, les voy a explicar por qué. Porque a la hora que se lavan, el líquido que nos queda en las puntas de la flor van a hacer que nuestra flor se pegue. Y entonces a la hora que la flor está pegada es imposible rellenar. Entonces van a decir, oye Eugenio, ¿qué pasa con el tema de las bacterias que puede traer la flor? Entonces, ¿qué pasa? Que acuérdense que esta flor todavía va a ir frita. Y pues obviamente la temperatura que alcance el aceite para que nosotros friamos esto es mucho mayor que la temperatura que alcance el agua a la hora de hervir. Entonces, con esa bajada que ustedes le van a dar en el aceite a la hora de freír, es más que suficiente para matar cualquier cosa que pueda existir en la punta de su
de su flor. Miren, yo aquí cometí un error. Metí los dedos para quitar el pistilo y rompí la flor. Siempre tienen que cuidar que sus flores estén perfectamente enteras para que no se les salga el relleno. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar entre mis dedos la flor. Abren la flor hasta encontrar el huequito. Ponen la mano y van a meter la manga lo más al fondo que se pueda sin que revienten su flor. Entonces van a empezar a sentir cómo se rellena. Y pueden hacer hasta un poco de presión con los dedos para que esta parte vaya rellenando sin que se reviente su flor. ¿Ok? Y si no, amigos, ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi Twitter, @chefsantillana. Ahí pueden escribirnos cualquier duda, la gente de la producción o yo en ese momento podemos contestarles cualquier tip. A lo mejor sintonizaron después el canal y no alcanzaron a ver, ¿no? Y que recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en el punto de las 11 de la mañana, 143 de Cable Más o www.mbmtelevisión.com. Entonces, ahorita que regresemos del corte, ya nos vamos a ir al proceso de hacer rápidamente la salsa en lo que empanizamos nuestras flores y nos vamos a ir a la freidora. No le cambien.